The hands of hundreds of Coclesan women and men process tin and thread the bellota, chonta, and junco fibers and join them carefully with pita threads until they give form to the pintao hat. Esto me enseñó mi papá y mamá. Me enseñaron. Y de ellos también los enseñaron los papás de ellos. Así que eso va de generación en generación. Mi edad es 26 años y la artesanía la empecé desde los 18 años. Empecé con mis tíos, que son los que son artesanos, y me enseñaron y me gustó la artesanía y seguí. A los 10 años yo aprendí a tejer las pintas. Las pintas, esta y esta, era lo que yo me dedicaba a tejer. Ya con el tiempo ya yo fui avanzando, fui tejiendo las crineas. Después ya aprendí a coser. Y ahora ese es mi trabajo y con eso he educado a mis hijos. Yo aprendí de mi mamá. The art of weaving those white crinejas and interlace them with black talco ones is highly used in the province of Coclé, although it was also spread to other provinces such as Herrera, Los Santos, and Veraguas. La materia prima que utilizamos para eso son bellota, el junco, la chonta y la pita. El sombrero pintado es confeccionado con bellota blanca y la palma que utilizamos es bellota. Las pintas estas que hacemos aquí, utilizamos el unco, es la parte negra, pero eso lleva un procedimiento. Nosotros tenemos que sacar el unco, meterlo en hojas de chisnada, él queda colorado cuando uno lo tiñe. Luego de ahí va al lodo para que agarre el color negro. Y la blanca esta que utilizamos para hacer los cuadritos, eso es la misma el mismo cogollo que usamos aquí de bellota. Esta es una planta de chonta, también estas hay en blanco y hay en pintados amarillos así. Aquí vamos a proceder a sacarle lo que utilizamos. Esto es un compás. Este es el cogollo, el mentado cogollo de bellota. Y aquí está para cocinar. Después de cocinar, se cocina por una hora, hora y media, dos horas. Dos horas más lo máximo, que quede bien cocida. Cuando queda ya en el proceso amarillito, ya está de sacar, se mete en agua. Ese otro día, entonces, se hace como está la demostración, como está allí. Ya está para solear entonces, despegar y entonces que lo tiramos al sol. Por tres días para entonces que te de hacer entonces la crineja. Esta es la fibra del junco, entonces voy aquí a iniciar a rajarlo. Como hablamos así, buen panameño, a rajarlo. Esta es la demostración para el junco. The ancient border of bellota fibers or woven black crinejas against rice, meat or vegetables evolved in cooperatives and in the growing of parcels to ensure resources to make stronger ecological surrounds for bellota, chonta, junco, pita, and chisna. Nosotros también somos ambientalistas, por eso que nos dedicamos así tanto al... Conservamos la naturaleza y además hacemos algo que no tiene nada que ver con dañar el medio ambiente, ni el suelo, ni nada. Al contrario, le damos vida a lo que es los productos naturales. Entre toda la familia que se está beneficiando del proyecto esto,
Nosotros la vez pasada estábamos contabilizando alrededor de 5.000 familias. Esto, de artesanos individuales ya estamos hablando mucho más. Multiplíquenlo por 4 y ya ven la cantidad de artesanos que se benefician con el proyecto. Todo eso. Bueno, aquí el proceso que voy a hacer, estoy pilando el chisná para echarlo al sol para hacer la tinta. Aquí está apilado, lo vamos a poner al sol para que él se ponga el color rojizo. Cuando él se pone el color rojizo, que ya está soleado, entonces yo voy a hacer el procedimiento a poner a cocinar el junco con el chisná para que se ponga rojizo, rojizo. Y le vamos a sacar la fibra, la masa, la pita, para hacer los hilos. Aquí con un machete, un palo también puede ser, que le va sacando toda la masa. Esta es la pita la que utilizamos para el sombrero, hacer los hilos. Se usa para unir una trenza con la otra, que eso se va cosiendo. Se empieza desde la plantilla uniendo y uniendo, vuelta por vuelta hasta que llegue. Entonces se usa la pita. La pita significa que es para separar un hilo de otro. Es para hacer la vuelta y separar cuántos hilos ella va a sacar de esa madeja de pita que decimos nosotros. Entonces de ahí pasa a hacer el hilo que es el que yo voy a entonces a coser el sombrero. Aquí estoy uniendo una crineja. Aquí. Ahí. Aquí va la siguiente. Es un nuevero. Por lo tanto, estoy, como dice, en la copa todavía. Me falta una vuelta para que sea completo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y me falta la riata, que es la número 9. Y esto se llama plantilla, copa y ala, las tres partes del sombrero. Fairs and festivals promote the trading of varied artisan works that come from the woven fibers. The Pintao Hat Festival, celebrated in the district of La Pintada, awards the best crineja, talco, and hats woven. As well as the Decima singers who sing about the art regarding the Pintao hat, which is used as part of the national identity in daily work or events, and with the regional dresses. Communities under authorities know this artisan practice contributes to the economical and family development in the region. They also know about each artisan's satisfaction of their finished work. Thank you.